siempre soy embajador, lo seré siempre, porque bueno, soy un amante de mi tierra y evidentemente pues ya está hasta el día que me muera, claro, por supuesto que sí. Para mí Almería es una necesidad, es donde está toda mi gente, mi familia, y siempre ha sido una tierra talismán para mí, claro. Me parece una herramienta, como te he dicho, fabulosa, me parece que ha sido un trabajo excelente con todos los centros de buceo, me parece una iniciativa fantástica por parte de la Diputación. Y como amante que soy de este maravilloso deporte, pues sinceramente ya en un momento grabamos el proyecto de turismo activo, donde por supuesto estaba incluido el submarinismo, pero que ahora exclusivamente hayamos grabado un vídeo dedicado a una parte tan importante como es los fondos marinos de nuestra tierra, pues ha sido un regalo para mí. Presentamos la nueva imagen de Andalucía en el momento oportuno. Y a veces no es fácil hacer lo correcto en el momento oportuno, pero se ha hecho un esfuerzo tremendo y yo quiero reiterar mi agradecimiento a todos. Y como lo que ustedes quieren saber, en primer lugar, es quién va a ser esta imagen de Turismo Andaluz, pues vamos a mostrársela. Me hace auténtica ilusión formar parte de este proyecto. Brisa y me hace cantar y bailar, tere, tete, tete, trandale, qué sonrisa más guapa. Pues nada, yo soy la voz que va a salir y que sale en esta nueva canción para esta nueva campaña de Turismo Andalucía que estamos presentando ahora mismo. Andalucía aporta ese toque de alegría, de color, que incluso en las pequeñas cosas, pues todos son pequeñas alegrías y al fin y al cabo pues todo acaba siendo una gran alegría y en suma sea una experiencia de emociones, ¿no? Estamos en el túnel sensorial de Andalucía de Jauella y es una actividad que para la introducción a los caballos. Entonces tenemos dos partes, la primera donde la gente se registra y en una pantalla le aparece la posibilidad de personalizar su caballo y domarlo a través de un sensor, o sea, aquí no se toca nada, un sensor que lee el movimiento de la mano. Adelante, siéntelo, déjate llevar. Dale, 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 dale. Y siempre encima del hierro. Y ahí hay una tarima donde hay unos sensores que leen el movimiento de los pies. Entonces hay que hacer un poco de ejercicio, un movimiento así, para que el caballo corra. Y al final de la feria, el mejor tiempo, el mejor jugador va a ganar un premio ecuestre. Andalucía deja huella. Frecuentemente os vayáis limpiando las manos, ¿vale? En el caso de que tengáis que manipular alguna tarjeta de visita, lo que sea. Además de mantener la distancia interpersonal de 2 metros, todo lo que viene relacionado con reuniones de trabajo o la cobertura de limpieza COVID, que es la que vamos a mantener en las zonas de trabajo, networking y reuniones. Intentamos que el usuario no toque la pantalla, porque el informador le explica. Nosotros tenemos la disposición de nuestra página web la posibilidad de poder descargar en formato virtual cada una de las publicaciones. Todas las guías, ya sean de gastronomía, de golf, de salud y belleza, de playa, se la pueden descargar. Andalucía,
como destino seguro, como decía, en el poder, en el que podemos confiar plenamente, y cuando digo podemos confiar es que podemos confiar todos en ese destino seguro. Andalucía 100% segura. Espero que la disfruten, ¿sí? Era... Sí, dime, dime. ¿Puedo preguntar una cosita? Discúlpeme. Claro. Es que me ha gustado la canción de fondo del vídeo y yo me estaba preguntando si podía ser que la pudiéramos escuchar de nuevo un poquito más fuerte. ¿La canción de fondo? Esa canción que aparecía... Pues no sé, ¿podemos poner...? ¿Sí? Tu alma es vida y me hace cantar.